32 minutos de la tarde, seguimos en riguroso directo aquí desde el recinto ferial de Arcos de la Frontera, desde la Feria de San Miguel 2019, y pueden ver que poco a poco ya va ganando presencia este recinto, va creciendo el ambiente, se espera una noche multitudinaria. Y bueno, cuando se mezcla fiesta, se mezcla bebida, alcohol, se mezcla una gran afluencia de público, pues siempre hay que tenerlo todo muy bien previsto, muy bien atado para, en la medida de las posibilidades, evitar que se pueda producir cualquier incidencia. La mejor noticia en estos casos es hablar con las personas que llevan el tema de la seguridad en estos días y que te digan todo normal, todo tranquilo, todo bien, cuatro cositas sin importancia. Ahí vamos a notar poco el trabajo de la gente que trabaja por la seguridad, no lo vamos a notar nada, porque es más llamativo cuando hay una actuación importante, llamativa, valga la redundancia, en la que tienen que actuar, y ahí sí vemos de verdad la importancia que tiene. Pero precisamente mucho más importante ese trabajo que nadie ve, porque es el que logra garantizar esa seguridad que, de la que podemos disfrutar. Hombre, enrollo, a la hora de hablar. Bueno, vale, vamos a ir a lo que vamos. Tenemos con nosotros al responsable del plan de seguridad del CECOP, que se monta en torno a esta celebración. También participa en otras celebraciones importantes del municipio de Arcos de la Frontera. Hace las veces de coordinador de seguridad casi siempre, además de ser el responsable de Protección Civil. Paco Bueso, bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a afrontar la recta final de la feria, pero también los momentos que se esperan de mayor afluencia. De aquí a unas horas estamos en directo, sábado, 7:30 de la tarde. Sí. De aquí a unas horitas es cuando ya el plan tiene previsto que la afluencia sea mayor, ¿no? El punto álgido, el cénit de asistencia de público es hoy sábado a las 12 de la noche. Ahí es donde tenemos que tener toda la planificación en marcha. Supongo que con motivo de esa afluencia, que ya se sabe que va a ser así, ya se tiene previsto un aumento de efectivos en el Real de todo tipo, ¿no? Sí, sí. Como tú bien has dicho, esto viene de un trabajo de planificación de meses atrás, preparando los efectivos sanitarios, de personal de Protección Civil, policía incrementa sus efectivos, Guardia Civil también incrementa sus efectivos. De hecho, pone jueves, viernes, sábado personal de los ERCI, de Villamartín y de Cádiz. Y todo eso se ha venido planificando para que en estos días, sobre todo hoy sábado, esté todo funcionando perfecto. Hasta el momento llevamos casi, bueno, superamos ya la mitad de la feria. El Ecuador, hemos pasado el Ecuador. El Ecuador ya lo hemos pasado. ¿Qué tal está siendo esta feria en cuanto a incidentes? Pues muy bien, la verdad, muy bien. Dentro de lo común, está de poquitas incidencias. Hemos tenido una salida al hospital de Jerez, luego fue el jueves, y después pequeñas curas y demás. No hemos tenido ninguna incidencia reseñable. Porque, por si no lo saben, los espectadores que nos están viendo, creo que sí, pero muchos están a punto de bajar al Real de la Feria, otros lo van a hacer mañana. Vosotros tenéis montado un punto donde te puedes informar de cualquier cuestión relacionada con la seguridad, pero si necesitas asistencia porque en cualquier momento pasa algo, sí, es cierto que se puede acudir a esta zona donde sí, está, nosotros estáis a nuestra espalda. Sí, ahí detrás, normalmente en la sede de Protección Civil la utilizamos por su situación en feria, que nos viene perfecto, como puesto de mando avanzado, le llamamos. Ahí están todos los efectivos, el sanitario, el nuestro, policía y guardia civil. Cualquier incidencia del tema de seguridad sanitaria, pues pueden acudir allí, que nosotros se la solucionamos. Incluso pequeñas incidencias de pérdida de objetos, niños que se hayan extraviado. Tenemos un puesto en el centro de la feria, que es el que coordina toda la asistencia. Eso. Todo lo que hay que poner en marcha, es verdad que os hemos visto por la ubicación, supongo que se facilita todo, pero os hemos visto en casos en que ha habido que actuar, en otras ferias, en otros años, una persona que se desmaya en el recinto, una persona que sufre cualquier tipo de incidencia, actuáis muy rápido, podéis tener una respuesta inmediata. Por la cercanía, es que estamos prácticamente en el centro de la feria.
Entonces, muy no bien es muy organizado fácil. El tema de las vías de evacuación. Y claro, eso es el trabajo previo una que gran se salida. Hace con la delegación de festejo, que es la organizadora de todo el evento, de que siempre estén habilitadas las vías de salida, de que no haya obstáculos, de que no nos pongan ningún puesto, ni que los puestos muchas veces ponen tenderetes que impiden el paso de ambulancia. Ese es un trabajo previo de estudio, coordinado con la delegación de festejo, y al final, cuando ocurre la incidencia, afortunadamente todo sale bien. Es cuando se nota que todo ahí donde está previsto. Tenemos el premio, por decirlo de una manera, el premio de que el trabajo está bien hecho. Y por ahora todo va bien. Yo lo decía, que en esto lo más importante es la prevención, aunque hay que estar siempre preparado para actuar, pero cuando se consigue mejores números, por llamarlo de alguna forma, es cuando la prevención actúa claro, perfectamente. El trabajo nuestro es prevención, la de protección civil y los servicios municipales de protección civil. Lo que hacemos es planificar y prevenir. Y los efectos, los positivos de eso, se ven cuando se actúa. Cuando se actúa, se hace una actuación rápida, eficaz y eficiente, y todo sale bien dentro de lo que cabe, porque las posibilidades en emergencia son infinitas. Tú estudias la mayor parte de las posibilidades, ya todo lo que esté fuera de nuestro ámbito, pues evidentemente no podemos tenerlo todo previsto, pero la mayoría de las incidencias salen bien, y esa es nuestra satisfacción. Además de todas las personas que trabajan en el tema de la seguridad, que son muchas, que tienen su importancia, vosotros como cuerpo también toma mucha importancia algo como, por ejemplo, el Cruz Roja, que es el voluntariado. Sí. O sea, que además de todas las personas que ya de por sí es su profesión y trabajan, os encontráis con un grupo importante de vecinos claro. que os ayudan en esta labor. Eso es algo que nos enorgullece mucho al servicio municipal de los ayuntamientos, que están todos los profesionales. Profesional sanitario, policía local, guardias civiles, yo mismo y mi servicio, es contar con los propios ciudadanos que forman parte de los dispositivos de emergencia. Ellos vienen en sus ratos libres y colaboran con nosotros en todo, colaboran con los sanitarios para que tengan la máxima ayuda, colaboran con los atendiendo a los familiares. Cuando hay una salida de una evacuación de una ambulancia, ellos abren el paso. Pues vamos, es algo que estamos muy orgullosos de todos ellos. Una labor encomiable, porque al fin y al cabo, pues esta noche era de mayor fiesta, nos encontramos en los Reyes Magos, todo el mundo disfrutando. Exacto. Y ahí hay gente que está ayudando a que no pase nada. Nos encontramos en muchas situaciones en las que tiene gran mérito el que está trabajando, por supuesto, que para nada se le quita, pero el voluntario todavía. El voluntario es el que tiene el mayor mérito, claro. Porque está cogiendo tiempo suyo, particular, privado, y se lo está ofreciendo a la ciudadanía en forma de estar ahí colaborando con los profesionales. Eso es un mérito que siempre hay que agradecer al voluntario. Lo decimos, y también hacemos un llamamiento al civismo, porque a veces estas cosas no se ven y te encuentras un policía. Ayer me encontraba uno que te tiene que impedir el paso porque no puedes dejar el coche ahí, por lo que nos decía Paco Hueso, porque imagínate que tienen que entrar tres ambulancias a gran rapidez, salir, o tienen que entrar los bomberos, hay que evacuar la feria, y tu coche está ahí esperando los cinco minutitos que le has dicho al policía, que por cierto fueron muchos más. O sea, que a veces no entendemos la labor de estas personas que de verdad no están intentando fastidiarnos, ni mucho menos, sino que hay un plan, hay una acción coordinada y se tiene todo previsto. Sí, en los planes de seguridad todo está estudiado. Claro. Y cuando un voluntario de Protección Civil está diciendo que por favor por ahí no pase o por ahí no coloque el coche, es porque está todo diseñado en un plan de seguridad. Y si no se le hace caso, probablemente haya problemas y puede ser un familiar de uno mismo el que necesite una evacuación, y por culpa de no hacer caso a los voluntarios, a la policía, salgamos perdiendo todo. Y eso es una labor de civismo. Si tenemos que pensarlo en el civismo, te puedes encontrar con que un familiar le está dando un infarto y dice, oye, la ambulancia no, si la ambulancia está ahí a tres calles, que es que hay un coche que hay un está coche echando que está la, en medio la quiniela y en este momento. Y, por Dios, por favor. Esto no se nos puede permitir. Ocurrir a todos. Entonces, para evitar eso, lo mejor es Tener un poquito de civismo, hacerle caso a las autoridades,
a los voluntarios de Protección Civil que no es por su gusto, por lo que te impiden el paso o te dicen que te vayas hacia otro lado, es porque todo está justificado para la seguridad de todos, pero de todos nosotros. Además, es una agrupación que cuando se ha necesitado, lo mejor que puede pasar es que cuando los voluntarios están en la sede, pues que pasen ahí toda la noche echando el rato cuando están de guardia sin hacer nada, eso es lo mejor. Pero cuando se les ha necesitado, recuerdo casos de inundaciones, recuerdo las inundaciones que afectaron a Gédula, se actuó rápidamente, se le llevó a la gente comida, colchones, cosas que resulta complicado de ver. Bueno, pues ese día nadie sabía que en ese momento iban a haber esas inundaciones. Eso implica muchos días esperando a que suceda algo, que por suerte no sucede, pero hay que estar preparado. Ojalá no suceda nunca, pero hay que estar preparado. Pero desgraciadamente las estadísticas nos dicen que pasarán, claro. Las cosas pasarán, por mucho que tú quieras, no puedas, los desastres naturales ocurren, quieras tú o no quieras, y los problemas sanitarios y enfermedades ocurren y nos puede ocurrir que ahora mismo. Y para eso los voluntarios están súper preparados y ellos han ocupado tiempo libre para formarse, para que cuando ocurra, saber qué es lo que hay que hacer. Y eso es siempre un mérito para ellos. Paco, no deja de crecer también Protección Civil como organización en otros pueblos de la sierra. Ya aparecen nuevos grupos, Borno, otras poblaciones, Prado del Rey, están ahí también peleando. Sí, algo bastante esperanzador, ¿no? De que esto es una cosa que poquito a poco ha ido creciendo. En cada pueblo ya se están formando sus agrupaciones. Falta un poquito de coordinación entre los pueblos, entre las agrupaciones, falta un poquito de coordinación, pero bueno, todo se irá andando. En la sierra creo que quizá Urique sea el único pueblo que todavía falta de que se constituya la agrupación de voluntarios, pero entre los pueblos de la zona estamos ahí intentando de que se animen, ¿no? Porque ya creo que todos los pueblos tiene su pequeña agrupación, más grande, más mala. Y claro, siempre al principio se empieza muy verde, se empieza sin medio, pero poquito a poco, empujando un poco a las administraciones para que colaboren, se está haciendo. Y la Sierra de Cádiz está muy bien, tiene mucho voluntariado y muy bueno. Que tengáis buen servicio, que vaya todo bien y que esta noche sea una noche de esas tranquilas. Ojalá. Que veamos a los efectivos de la Guardia Civil que viene casi viéndonos pasear, casi sin apenas actuar. A nosotros nos encanta ver cómo la gente disfruta. Claro. Y nosotros parados, sin tener que actuar mucho. Tiene que actuar. Que la gente no desfase, que eso es muy importante. Bueno, se puede disfrutar sin desfasar y sin crear. Siempre hay alguno que se le va la mano. Siempre. Pero bueno. Muchas gracias. Para eso estamos nosotros. Bueno. Para ayudar. Claro, claro que sí. Gracias, Paco. Muchas gracias a usted. Lo personalizamos en Paco Hueso, pero desde aquí queremos dar el agradecimiento, por supuesto, a todas esas personas que están trabajando por la seguridad, que trabajan mientras otros se divierten y que lo hacen por algo tan importante: policía, bomberos, todos, porque todos, equipos de emergencia sanitario, todos están haciendo una gran labor. Si no se nota que están ahí, mucho mejor, pero están, la verdad es que están para que en cualquier momento actuar si se les necesita, y para eso pues hay que estar. O sea que muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Vamos a ir con más protagonistas en el recinto ferial con Carmen Durán y seguimos y volvemos aquí. Hasta ahora. Hola, pues muy buenas. Aquí seguimos en el Real de la Feria de Arco de la Frontera 2019. Y nada, tengo aquí a un acompañante que es el propietario de la clínica dental El Santiscal, ubicada en el Mesón. A ver, su nombre es Cristóbal Gil. Y vamos a hacer unas preguntitas. A ver, Cristóbal, ¿cómo llevan la feria este año? Muy bien. Han hecho aquí un recorrido nuevo para los caballos. Y bueno, lo podían haber ampliado un poquito porque se chocan un poco. Y nos han puesto un poco alejado el tema de los caballos. Pero bueno, lo han intentado y otro año mejorarán un poquito. El tema de la cinta es la verdad que es el primer año que se hace. El tema de la cinta es un poco peligroso. Yo lo veo un poco también. Es un poco peligroso. Los caballos pueden enredarse y hay muy poco espacio por detrás para pasar. Es muy peligroso. Yo opino que es un error. Bueno, y ahora
cambiando de tema, porque ya que lo tengo aquí delante, yo os quiero hablar un poquito a lo que se dedica. Pues ya que lo tengo, hoy día los dientes están a la moda. El que no tenga los dientes blancos, malo. A ver, cuéntame un poco a lo que te dedicas, cómo empezaste. Pues nada, hace 5 años que tenemos la clínica en Santiscal y empezamos muy poquita gente e intentamos ampliar. Cada año hemos ampliando, hemos hecho muchas obras, ha sido una obra interminable. Y cada vez, pues ahora somos 18 personas trabajando, tenemos todas las especialidades y creo que bueno, tenemos un buen potencial de cirugía, de todos los tipos de tratamientos y que damos muchos puestos de trabajo, intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos nuestro laboratorio propio e intentamos no tener que derivar nada y dar una calidad buena. Es muy importante el detalle de que tiene su propio laboratorio. Es verdad que cuando vamos a los dentistas, por ejemplo, cuando pedimos una pieza dental nos tardan X semanas porque tiene que venir de donde... Y él tiene su propio laboratorio, tiene un punto muy positivo. Sí, sí. Y la verdad que... Bueno, es mucha inversión, con muchos años de dedicación, intentar que al final los pacientes se vayan contentos, pero bueno, tiene su recompensa, no me puedo quejar. Como veréis, yo desde mi punto de vista lo veo muy joven y es un emprendedor. A ver, Cristóbal, si no es mucho preguntar, ¿qué edad tienes? 30. Bueno, es de mi quinta, oye, mira por dónde. No sé, pero del 89 nos conservamos muy bien. No sé si era el agua de aquellos tiempos de nuestras madres, no tengo ni idea, pero nos conservamos muy bien. Está bien. A ver, yo veo que Cristóbal viene muy bien acompañado, ¿no? Vaya bellezones de chica. De una chica que acaba de sacar su línea de moda, que acaba de salir hace poco diseñadora, se llama Isabel Abedul, y ha sacado su prototipo de feria bastante conseguido, en mi opinión, y está luchando fuerte para intentar meterse en el mundo de la moda. Ella es otra amiga nuestra, Ana Belén, y ella es Isabel, que también trabaja con nosotros en la clínica del Santiscal, y son tres bellezas. Yo, Cristóbal, me vas a perdonar, pero le voy a hacer la pregunta a la chica que ha hecho posible estos pedazos de traje. Digo, yo no sé si es el traje o es la percha, pero las chicas son unos bombones, ¿eh? Yo lo tengo que reconocer. Cristóbal, si me permite, yo te dejo paso aquí, te pones a mi ladito y empiezo con ella. Ha dicho Cristóbal tu nombre, pero yo quiero que tú me digas el tuyo frente a la cámara. Yo soy Isabel Abedú. Isabel Abedú, no olvidaros de su nombre, ¿eh? ¿Y de dónde vienes, Isabela? Pues yo soy de Arco. ¿De Arco de la Frontera? Muy bien, apuntaros, de Arco de la Frontera. ¿Tienes el negocio abierto? ¿Trabajas en casa? ¿Cómo haces? De momento trabajo en casa. Llevo un año, he estado probando y la verdad que ya en enero me lanzo ya... Me lanzo ya... A lo grande. Y bueno, ¿desde pequeñita te gustaba el tema de la moda? Sí, desde pequeña me gustaba, lo que pasa que mi madre nunca me daba el empujón y ya decidí hacerlo y digo, ya me da igual. ¿Y estudiaste la carrera o por vocación? Yo estudié administración y dirección de empresa y ahora estoy haciendo diseño de moda. Muy interesante. Yo te digo la verdad, son preciosos, la verdad, es un acabado impresionante y yo mi enhorabuena por ser joven. ¿Qué edad tienes? Si no mucho preguntas. Tengo 23 años. 23 años, la vida por delante, madre mía. Otra, Cristóbal, que se conserva estupendamente. También. Madre mía, yo no sé qué es lo que tiene el agua de Arco. ¿Será el agua? Tú sabes. Yo creo que será el agua. Bueno, entonces este año intentas lanzarte. Sí. Es verdad que yo empecé hace un año con faldas, vestidos de Amazonas, porque también me gusta mucho el mundo del caballo. De hecho, monto a caballo. Y este año es mi primera colección. Fueron muchas batas las que vendí para el Rocío. Y aquí ahora mismo hay 5 trajes de flamenca. No son muchos, pero estoy muy orgullosa. Hombre, yo, si te digo la verdad, mi orgullo es mutuo porque veo que somos gente jóvenes, gente emprendedora y gente que verdaderamente había que apostar por ella. Y yo, desde Canal Sierra de Cádiz, te doy mi enhorabuena por este pedazo de traje, lo vuelvo a repetir. Sé que me copio mucho, sé que repito, pero es que es la verdad. Yo, mi enhorabuena a las chicas, ya que están, les voy a preguntar el nombre a cada una, hombre, claro.
claro, y qué sienten con llevar el traje, me supongo que serán tus amigas, ¿o no? Sí, son mis amigas. Eso es importante, ¿eh? Paso con ella, paso por aquí, compañero, a ver, ¿tu nombre? Ana Belén. Ana Belén. Yo le he preguntado, ¿eh?, a la que ha tenido el detalle de lanzar los trajes, ¿verdad? ¿Qué te enorgullece de ella el ser tan emprendedora, tan joven? Es súper trabajadora, súper constante, lucha por su sueño, cueste lo que le cueste. Ella trabaja todos los días por sacar algo nuevo, por innovar, pero siempre respetando su estilo y no saliéndose de su estilo. Pues es muy importante, sí, de que un emprendedor tenga las ideas claras. Ella las tiene muy claras, clarísima, sabe dónde quiere llegar, sabe cuál es su sueño y creo que lo va a conseguir todo por su esfuerzo. Dice que la constancia, sí, hace la clave del éxito, ¿no? Efectivamente, me la ha quitado. Así que yo, mi enhorabuena, la verdad, que por cierto, estáis, gracias, estupendamente. Paso con tu compañera, que creo que muy también bien. Paso por aquí, por delante. Perdón. Uy, los caballos, madre mía. Nos tienen aquí un poquito agobiados. A ver, me ha dicho Cristóbal que aparte de llevar el traje de su amiga, trabajas con él en la clínica. ¿A qué te dedicas dentro de la clínica? Soy higienista dental. Higienista, chicos. Una higienista dental muy guapa, ¿eh? Hay que ir a la clínica Santiscal. Hay que ir. Igual como le he preguntado a tu compañera, que hombre, que es un orgullo llevar una vestimenta de una gran amiga y por ejemplo ser tan joven. Es que yo creo que muy pocos jóvenes tenemos las ideas muy claras y yo creo que ella sí las tiene. Ella sigue, está en su línea. Yo creo que su sello de identidad es la elegancia, es la sencillez. Ella, con lo poco que hace, se ve reflejado lo que es su personalidad. Además, yo tengo la suerte de que, aparte de vestirme de flamenca, también se dedica a trajes de Amazonas, que es para pasear a caballo. Ha sacado varios en Candelaria, que es más invierno, que es para el rocío y demás. Sacó uno en verano y también sacó hace poco batas para la romería. Bueno, pues dentro de todo ese mundo, de todo este mundo. Pues yo creo que me voy a despedir. Vamos a unirnos todos juntitos para que veáis la verdad, el trabajo de la gente joven que quiere, la gente joven que apuesta y la gente joven maravillosa. Y por ejemplo, que son magníficos chicos. Y nada, que nos vemos ¿dónde? En la clínica del Santiscal. Y bueno, y que nos pondremos los trajes, ¿no? Los trajes de nuestra amiga. Así que nos despedimos desde aquí, desde el Real. Para vosotros, un beso. Canal Sierra de Cádiz. Bueno, pues vamos a continuar aquí en el recinto ferial, la Feria de San Miguel. Esto es riguroso directo, 8 menos 5 minutos. Sin quererlo, estábamos hablando del Betis. Tu cuñado tiene que estar bueno este fin de semana. El siguiente invitado que tenemos con nosotros, Raúl Valle. No lo he dicho por nada, ¿eh? Al cuñado del invitado, que no lo he dicho por nada, pero es que he tenido el de la Peña Bética y me he acordado del Betis. Raúl Valle, gerente, uno de los socios de Premium Cars en Arco de la Frontera, y lo tenemos aquí porque a mí me gusta ver a la gente cuando tiene espíritu emprendedor, y si eres joven y te lanzas y luchas por algo, pues me gusta mucho más. Yo lo digo, porque al final hay que tener una pedrada muy gorda para lanzarse a emprender, pero bueno, alguien lo tiene que hacer, no va a ser uno solo, ¿no? Pues aquí tenemos otra persona que dice, oye, aquí estoy yo, vamos para adelante, vamos a luchar. Raúl, bienvenido. Muchísimas gracias, Antonio. Pues nada, bien, aquí estamos disfrutando un poquito de la feria y el ambiente, que hemos bajado hace un poco con la familia. Con la familia, charlando. Y bien, la verdad que muy bien. Premium Cars, y la gente puede decir, ¿eso qué es? Pues mira, Premium Cars lo vamos a dejar claro. Es un... bueno, lo va a contar Raúl, ¿para qué lo voy a contar yo? ¿Qué es Premium Car? ¿Cuándo habéis nacido? ¿Cómo? Pues mira, el proyecto llevamos madurándolo, digamos, como cerca de un par de años. Y se hizo, vamos, posible, digamos. Empezamos a funcionar desde este 20 de mayo de este año. Llevamos 4 meses, casi 5, bien.
y la verdad que estamos contentos, están funcionando, está respondiendo ¿sí? la gente de aquí de Arco, de la Sierra, hemos puesto con vosotros un anuncio y la verdad que está teniendo bastante aceptación y directamente nosotros nos dedicamos a, no 100%, pero a la compra-venta de vehículos de media alta gama. Trabajamos con BMW, con Mini, con Volkswagen, con Audi, después tenemos también con Land Rover y marcas más premium como Porsche, en fin, trabajamos todo este tipo de vehículos. Después tenemos aparte otra exposición de vehículos eléctricos. Casi toda España no suele haber, vamos, casi todo no. Creo que hay un par de ellos por Madrid y Barcelona de exposiciones de vehículos de eléctricos de segunda mano. Y estamos aquí en la Sierra de Cádiz. Como dice, nunca hay nada por aquí, pues mira, precisamente aquí tenemos una exposición de vehículo... pionera de vehículos eléctricos, tanto comerciales como vehículos turismo. Que se supone que ahí vamos, ya estamos en camino, pero... Yo como siempre digo, yo no es que sea el futuro, yo creo que es más el presente ya, que otra ya cosa. Presente, ya la presente. La verdad que sí. Ajá. Todo lo verde y todo lo que sea cuidar del medio ambiente está claro. Bueno, pues desde mayo aquí y el balance que hace uno de los responsables de Premium Car es que bastante positivo. La verdad que sí. No es mala cosa teniendo en cuenta que el sector del vehículo está sufriendo mucho este año por sí, la verdad caída que de la venta. El vehículo nuevo, sí sabemos que está decreciendo un poco, pero va al mercado por un sitio y parece que está subiendo por otro, por el tema de vehículos de segunda mano, de ocasión y demás, está bastante al alza. Y hemos querido buscar, digamos, ese nicho de mercado que creemos que aquí hace falta por esta zona en ese estilo de vehículo y ahí vamos trabajando. Porque vosotros vais al segunda mano, pero entiendo que por las características de vuestro negocio, lo que hemos podido ver, al vehículo totalmente garantizado, sí, que sabéis perfectamente que ese vehículo no va a dar problemas y que va a estar bien. Hay veces que los vehículos nuevos dan problemas. Eso no, lo cortés no quita lo valiente, pero me refiero a que no vas a una lotería. No. Normalmente nosotros, porque trabajamos mucho vehículos de importación, vamos, nacionales e importación. En nacionales tenemos, como te he dicho, con las marcas que tenemos tenemos acuerdos con ellos directamente, que nos ceden y tenemos coches de esas marcas. Y después, aparte, tenemos en lo nuestro fuerte el vehículo personalizado, el vehículo que, digamos, que tú pides de importación. Y trabajamos en 5 países aquí de Europa. Ajá. Y entre todos los que tenemos unos 10, 12 mil coches que es difícil que no encontremos el coche que busca. Y, por supuesto, nosotros conociendo nuestros proveedores, garantizamos 100% los vehículos porque sabemos de dónde vienen con sus cartas de kilometraje, en fin. La verdad que en ese aspecto estamos muy tranquilos y aparte pues damos nuestra garantía, nuestra personal. O sea, si lo he entendido bien o si la música esta ensordecedora que tenemos de fondo que a los espectadores no les afecta mucho, pues nos escuchan muy bien, claro, pero a nosotros es complicado, ¿eh? Me cuesta enterarme también. Es complicado. Si no lo he entendido bien, no sois un sitio donde vas a ver los coches que tengáis allí en exposición, que seguramente te va a encantar alguno, sino que si yo tengo una idea de coche que ya puedo llegar y decir, oye Raúl, mira que es que me he enamorado de un coche tal, de este coche, con sí, estas características. Cualquier coche que tengamos allí en exposición, buscándome algo. Te gusta y dices tú, pues mira, vale X, pero yo quiero gastarme algo menos. No me importa que tengan algunos kilómetros más, o no me importa que sea tenga un par de años más. Nada, nos amordamos. Tiene muchísimos extra, pero a mí me vale con un poquito menos y que me cueste menos. Porque yo lo voy a utilizar para temas de trabajo, no es tanto para la familia, o me da igual que no tenga tanto extra. Pues sí, claro, por supuesto nos amordamos a lo que el cliente quiere y lo que el cliente vaya demandando. La última hora es el que paga y el que decide, ¿no? Os pueden encontrar en el polígono industrial del Peral. Exactamente. ¿Exactamente dónde? Narciso Monturiol 21, está frente por frente del supermercado Carmela, al lado de... Vamos. Que no lo conoce. Mejor localizado, nada más que hay que mirar al lado. Buena calle, buena sí, calle en la avenida principal. De tránsito y un buen lugar que siempre la visita es cómoda para los vecinos de la sierra. Y ojo, que aquí esto se ve y llegamos hoy sobre todo a través de las redes y luego que además que las ondas son caprichosas y se ven en Jerez y se ve en la zona de la bahía. Ojo, que a lo mejor sorprendéis, que estáis acostumbrados que vamos para allá a buscar coches. Exactamente. A lo mejor te vienes para darte una vueltecita a la autovía. Una vueltecita nada más. Yo invito a toda la gente que quiera visitarnos allí que por lo menos den una vuelta, nos conocemos, nos tomamos un cafelito y eso. Y
darle una venta, pues, bien, tanto para el cliente como para nosotros. Claro, para eso estamos. Estáis trabajando mucho, tienes otro socio, ¿no? Un compañero en el proyecto. Eddie también estamos trabajando en conjunto y bien, la verdad que aportamos uno, cada uno aportamos nuestra parte, creo que entre los dos nos compaginamos bastante bien y hemos podido lograr tener, ¿no?, lo que vamos trabajando día a día y estamos bastante contentos. Os dedicáis a la venta de los vehículos, pero si alguien tiene también un vehículo que se quiere deshacer, sí, claro, hacéis no, ese normalmente trabajo, o sea, no solemos recoger coches de más de 10 años, no por nada, sino porque os habéis especializado en un sector que... Exactamente, para exposición directamente a lo mejor no, pero vamos, siempre tenemos contactos que demandan este tipo de vehículos y por supuesto se le recoge al cliente. Le busca darle salida, por lo menos. Claro, por supuesto, y si se llega a un acuerdo, el cliente quiere comprar un coche, no vamos a hacer nosotros obstáculos para que se haga esa venta. Porque vosotros el vehículo que vendéis lo revisáis completamente, lo ponéis a punto. Exactamente. Entrega el vehículo totalmente revisado en la caja oficial. Ponemos ejemplo de que sea un Mercedes, pues el Mercedes se revisa en la caja oficial Mercedes, la revisión que le toque, y se entrega aún más garantizado de la garantía que damos del año, más garantizado de más seguridad para el cliente, que el coche lo ha recogido en la Mercedes revisado 100%, que no es talle de Pepito, pero que no le quito mérito, pero claro, y el coche es un Mercedes, lo lógico es que vaya a la Mercedes. Ya con el nombre de Premium Cars, hacéis ver que vais también por un coche de calidad. Sí. Normalmente sí. Sea la gama que sea, pero de calidad. Sí, siempre de calidad. Y trabajamos, como te digo, todo este tipo de marcas, pero abierto a muchas más, que nos van entrando. Mira, ahora tenemos también algún que otro Renault Captur, tenemos vehículos de toda la gama, Nissan Qashqai, vehículos que no han entrado, que hemos recogido de algunos clientes o que han interesado de tener en nuestra posición porque creemos, bajo nuestro criterio, que son vehículos que están bien, pues nada, los metemos para adentro y a trabajar. A seguir trabajando. Digo, y hoy a seguir disfrutando, ¿no? Por supuesto. Al peque todavía lo tenemos muy peque este año. Todavía no me pide mucho no pide nada. Muchas atracciones. El año que viene ya, las que no me ha pedido este año las pedirá el año que viene. Exactamente, eso sí, tú lo sabes igual que yo. Ya este año me toca. Ahí está. Ahora terminaremos el programa y nos tocará irnos a los cacharritos. Ya tiene el cuerpo un poco, Antonio. Hoy no me entero de cómo queda el Atleti, pero bueno, lo miraremos en el móvil. Daremos una vueltecita. Esperemos que... O sea, estos días, si no sabes tú si ayer era viernes, si mañana sábado, si la liga es hoy o no. Ya se pierde uno y además la familia es lo más importante, con lo cual para que vamos a... Además que son días para eso. Claro que sí. Pues muchas gracias por acompañarnos, que haya mucha suerte con... Gracias a ti, Antonio. ...con el proyecto. También personificamos en ellos lo que yo os decía antes. Muchas gracias a las empresas que al final colaboran con nosotros, porque mira, recibimos muchísimos mensajes. Mucha gente nos para y nos dice: mira, estoy en Mallorca, estoy fuera de Arco, estoy en el hospital, estoy en casa, no puedo salir. Gracias por acercarme mis cosas, gracias por haberme acercado a la feria de Ubrique, gracias por haberme acercado a la feria de Borno, ahora la de Arco, la de Villamartín, todo en directo, por abrirme esta ventanita. Hay mucha gente y la verdad es que uno incluso se emociona que nos ven y no saben cómo agradecernos que le llevemos todo a sus casas. Y yo siempre digo lo mismo y es la verdad, ¿eh? Es la verdad porque es así. Se lo tienen que agradecer a esas empresas que también apuestan por nosotros, porque sin ellos es complicado hacerlo, imposible. Entonces, a mí me hacen feliz por lo menos si dicen, bueno, los anuncios que veo yo por lo menos los voy a visitar. Luego le compran si le da la gana. Eso es libre cada uno. Pero por lo menos visiten esos comercios que apuestan por nuestra zona, por nuestra tierra. Y esa gente joven, emprendedora que está luchando. Que se quieren ir a Jerez a comprar un coche, váyanse a Jerez. Que se quieren ir a Cádiz, váyanse a Cádiz. Hagan lo que quieran. Pero por lo menos denle la oportunidad a esa gente que está apostando por nuestra zona. Que al final decimos, no hay nada en nuestro pueblo. Che, si no apostamos nosotros... Hay que dar la vuelta primero. A lo mejor te estás yendo a comprarte el coche a los barrios y el coche es más malo que tienes aquí y más caro. Exactamente. Yo pongo el ejemplo de algún cliente que ha llegado, me ha pedido un coche en concreto que normalmente no lo hay, pues sí, pues lo tengo. Y se han sorprendido como diciendo, bueno, en Arco y que encuentre el coche que claro. Yo quiero, pues... Y eso es lo que queremos llegar, ¿no? Claro. Que la gente encuentre lo que quiere y aquí... Que yo no digo que cada uno compre donde le dé la gana, pero yo siempre intentaría... Ojo, al comercio que se anuncie aquí, al que no, ¿eh? No estoy hablando de
de cuestión de anuncio. Por lo menos mirar los nuestros. Ya después, compra donde te dé la gana. Tenemos buenos negocios en la Sierra de Cádiz. Ya no hablo de Arco, hablo de la Sierra de Cádiz. Visítalo, comprueba. Ojo, que te gusta más lo que hay en otro sitio. Pues nada, perfecto. Pero por lo menos da la oportunidad, porque a veces tendemos a tirar fuera muy a rápido. Exactamente, la verdad que rapidito. Pues nada, disfrutar de esa feria. Me recuerda a un amigo mío, a un primo mío, a mi primo Dani. Y me estoy quedando mirándolo diciendo que se parece a mi primo Dani. Me parece. Pero bueno, soy muy malo para las caras también, ¿eh? Algunos lo dirán. Así que gracias por acompañarnos. Que haya suerte. Gracias. Y aunque tengamos una pedra, por favor, vamos a emprender más, vamos a ayudar a los nuevos emprendedores, sobre todo la gente joven. Vamos a luchar, también es muy gratificante, ¿o es mentira? Exactamente, sí, por supuesto. Se gana menos de lo que pensáis, ¿eh? Sí. Todo el mundo dice, ¡uy, empresario! No, ¡hoy! Para nada. A veces hay que invertirse mucho, hay que estar ahí y después llega, hace una venta, no solo una venta, sino con que asesores al personal y ya tú te sientes gratificante, llegas a tu casa diciendo, mira, estoy trabajando en lo que realmente quiero, que te gusta. Y estoy, entre comillas, digamos, ayudando, ¿no?, a la persona que necesita. Y te sientes bien. Exactamente, por supuesto. Mira, yo me meto mucho jaleo y ahora, esto por mi niña, que tiene 2 añitos, que ahora son las 8:08, voy a dar por concluido el directo, y mi mujer y yo vamos a desayunar. Vale. ¿Se lo podrán creer o no se lo podrán creer? Pues bueno, ahora mi mujer y yo estamos viendo por ahí algunos puestecitos y eso, y vamos a desayunar. Ah, esa parte es la que no se ve. Exactamente. Todo el mundo dice, oye, empresario, de la cara, empresario, no sé qué. Hay mucha tela que cortar. Las horas de más que cesan nadie las ve. Pero bueno. Es lo que queremos y es lo que... Voy a ir a desayunar, prometido, así que vamos a hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos, un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias al equipo de Canal Sierra de Cádiz, me lo deben de permitir, Rodrigo, Curro, que hoy no nos pueden acompañar, pero que han estado con nosotros en todas estas fiestas. También a Manolo Bautista, Jesús Blanco, José Manuel Rodríguez, y también en las otras ferias, no han estado en esta, pero también nos acompañaron en las otras ferias, José Antonio Velasco y Arancha, así que a ellos también muchas gracias por la aportación a estos especiales, a estos programas, que hoy sí me lo tienen que permitir, la damos por concluida, acabamos con la feria de Canal Sierra de Cádiz, nos toca disfrutar un poco con la familia, descansar, debo de decir que casi quería terminar yo ayer para que descansara más el equipo, pero estos son como son, les gusta lo que hacen, les gusta acercarles hasta su domicilio la feria y aquí estamos. Lo prometido es deuda, tiempo para que puedan ver el que pueda, el Atlético Real Madrid, que lo disfruten. A ver si lo podemos disfrutar un poquito más los atléticos, ¿no? Por lo menos. Gracias por estar ahí. Un placer. Hasta la próxima.